Estamos cada uno haciendo sus cosas. Ya está el pesado del Oscar. Joder, no, ya. Ya está diciendo birra lo de siempre. Para tirarlo, para tirarlo. Graciela, pónmela ahí arriba. Qué fuerte lo que perdiste ayer. Con un cordino por fuera, la que hace. Para tirarlo, tío. Sí, mejor ahora que todavía tengo buena cara. ¿Cómo puede ser? Estaban imitando, Paco. Dile sal, dile sal. No son horas, Paco. Bien, mucho peso, pero bien. Y nada, y para arriba. ¿Más a gusto? ¿Qué más a gusto? Un a gusto. A Oscar le ha venido bien para calentar. Estoy de acuerdo en parte, vaya. Pero más a gusto tampoco es que estamos aquí para tirar cohetes, vaya, pero. Y a mí me ha venido. Como siempre. No, no, estamos bien, no la podemos quedar. No vayas presumiendo por ahí. Yo voy para abajo, que esto ya está muy empinado. A mí me la traía al pairo, ¿sabes? Es una decisión peliaguda, ¿sabes? Calefacción, ducha, chimenea, yo me bajo. Es una pena, tío. Hace mucho viento. Nos bajamos para abajo, pero y acampamos a la del postero. Y mañana, mañana sí, por lo menos, tío, hay chimenea. Ante la mala situación, el empeoramiento del tiempo, no vamos a subir ahí arriba porque se nos va de las manos. Queríamos llegar aquí a este punto. Vamos a bajar con el viento. Una retirada a tiempo, da una victoria. Tiene toda la razón. Paco Colleja, nos ha dicho que bajásemos, porque había una ventisca y una borrasca muy grande. El HM hace caso a Paco Colleja. ¿Quién será ese tal Colleja? ¡A la mierda! ¡Si la cruz del gato! ¡He venido a hablar de mi libro! El libro y el murciélago tienen un combate.
aire. Hola amigos, aquí podemos ver a nuestro querido novato número uno, que aunque se ha levantado todo el mundo, él sigue todavía. Los caribús han estado atrasándonos toda la noche ahí en la tienda y cogiéndose la tienda y no podíamos dormir. Se está haciendo el dormido. Eso es mentira, porque yo me levanté primero a las 7 de la mañana y he hecho el desayuno a todos. ¡Apa! Han desayunado y se han acostado otra vez. Hasta que han llegado los elefantes y ya lo han echado a todos y al final me he dormido un poco mejor. Ahora hay que prepararse todas las cosas. ¿Y que lo vamos para Alicante?